Chicos, muy buenos días. Sean bienvenidos a una semana más de trabajo, un día más de trabajo con ustedes, esperando que siempre con el ánimo arriba y estén muy bien de salud ustedes. Eso es lo importante para nosotros poder trabajar y poder empezar a adquirir nuevos conocimientos. Con relación al trabajo que estamos realizando, recuerden ustedes que habíamos visto la semana anterior, habíamos visto cómo graficar funciones pares positivas, funciones impares positivas, funciones o potencia, en este caso, funciones potencias positivas y funciones potencia negativas, tanto pares como impares. Recuerden que eso hicimos nosotros. Así es que, chicos, por favor, vamos a hacer nosotros un ejemplo con funciones, en este caso. ¿Qué función es? Función potencia par, ¿no es cierto? Una función potencia par. ¿Qué dice? 2x al cuadrado más 1. Vamos a aprender aquí, directo ya, a reconocer lo que es el dominio, lo que es el recorrido, cuando nos da un valor que se mueve la y. Miren, aquí tenemos positivo y aquí tenemos una función que es negativa. Desde el inicio ya debemos aprender a reconocer si es que es par. Recuerden, par, 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 par. Muy bien. Par es parábola, pero siempre que sea positiva. ¿Recordamos eso? Entonces, al hablar de potencia par, sabemos que la parábola es así, o el gráfico es así. Una parábola, cuando es par. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo que aquí debemos observar nosotros es si es que es positiva o es negativa. ¿No es cierto? Listo. Primer análisis. Debemos ver si es que es potencia par, es potencia impar, si es que es potencia negativa o si es que es, en este caso, par o es potencia negativa impar. Eso primero debemos analizar. Cuando ya tenemos esto analizado, recuerden, aquí cuando yo no tengo ninguna restricción, el segundo análisis, escucharán bien, cuando no tengo ninguna restricción, el dominio van a ser ¿qué? Los Real. reales. Recuerden eso. Cuando usted no tiene ninguna restricción, el dominio va a ser los reales. Otra cosa aquí. Cuando usted tiene un número aquí, ese es el y, en este caso. Escucharán bien. Desde ahí empieza. Usted dice, ah, muy bien, para poner el recorrido. En este caso, usted sabe que el análisis de una función es dominio y recorrido y también que la monotonía. Entonces aquí el recorrido va a ser igual de dónde en la primera función. ¿De dónde a dónde va a ser el recorrido? ¿De uno hasta dónde? De uno al infinito, el recorrido. De uno al infinito. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí va a ser el recorrido. ¿Por qué? Empieza aquí. Y siempre para una función, perdón, para poner un intervalo, siempre debemos poner el menor, luego el mayor. No se vayan a olvidar eso, chicos. Entonces aquí ponemos desde dónde empieza. De uno y se va hasta dónde. Hacia el infinito positivo. Esa es la primera función, el primer análisis que yo hice. Segundo, cuando ya usted hace el análisis, ya sabe para dónde se va a trazar el gráfico, todo. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca hacer la tabla de valores. Aquí, ¿cuántas funciones tengo? Odalis, ¿cuántas funciones tengo? Dos. Dos funciones. La una función es positiva. Verán, eso también deben analizar bien. La una función es positiva, es exponente par y es positivo. Muy bien, ese es el análisis que usted debe hacer. La otra función, en cambio, ¿qué es? Negativa, el exponente es par. Como es par, ya sabe que es una parábola para poder realizar la gráfica, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya hemos realizado ese análisis, usted necesariamente, tabla de valores, para la una función como para la otra función. Y vamos a hacer con los mismos valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Menos 2,
menos 1, 0, 1 y 2. Con esos valores, usted va a hacer su gráfico. Por favor, hagan la tabla de valores, chicos. Hagan la tabla de valores. No se olviden, chicos, cómo hacer la tabla de valores. Y usted sabe que en su cuaderno ya debe haber puesto la fecha, ¿no es cierto? ¿Qué fecha es? 11 de enero de 2021. ¿Qué tema estamos viendo? Gráficos de una función potencia. Gráficos de una función potencia. Luego, ¿qué ponemos? El nombre de cada estudiante. Así es que, chicos, por favor, con esos datos, usted ya puede seguir trabajando haciendo la tabla de valores. Rapidito, si es que alguien no sabe o no se acuerda, no es que no sepa, no se acuerda cómo hacer la tabla de valores, este momento, verán que el día de hoy se acaba lo que es gráfico de funciones potencia. El que no se acuerde cómo hacer un gráfico, una tabla de valores, mejor dicho, este momento, por favor. Rapidito, Anaí. Recuerden que ponemos la función, no se vayan a olvidar, ponemos la función 2x cuadrado más 1, la primera. ¿Qué valor va a tomar x? Menos 2. Ponemos y es igual 2 por menos 2 elevado al cuadrado más 1. ¿Y cuánto sería? Y es igual a qué? 2 por 2. Sale 9, Lisa. ¿Perdón? Sale 9. Ya. Gracias, Dylan. 9. Muy bien. Esa es la forma. En este instante estaba indicando. Esa es la manera. Perdón. Aquí estoy mal. Dice, ¿qué le puedo hacer una preguntita? Estoy mal aquí. 2 al cuadrado, 4. 4 por 2, 8. No, sí está bien. 9. Sí. Pregunte. Ya, le hice una pregunta. Cuando hacemos la parte de la X, ¿cómo sacamos como el menos 2? Y, o sea, ¿de dónde saca eso? Recuerde eso, ya les había indicado. Cuando no tengo ninguna restricción, ¿qué es restricción? Cuando esté 1 sobre X, cuando tenga raíz cuadrada, ahí son restricciones. En este caso, miren, no tengo ninguna restricción. Entonces, a X yo puedo darle cualquier valor. Puede ser un valor negativo, un valor positivo. Aquí yo puse valores al azar. Usted puede poner otros valores si desea. Pero ¿por qué no le pongo valores más grandes? Porque el gráfico va a salir extenso. Entonces aquí, por eso, ¿vieron que no me ponen atención? Por eso dije, el dominio. El dominio es, medimos en X. Dominio es lo que es la X. Y al hablar de dominio, que dicen los reales, usted puede darle cualquier valor. ¿Sí estamos de acuerdo, Odalis? Sí, dicen, gracias. Ya, entonces en eso, por favor, verán que todo mundo ya debe ir manejando esto. ¿Qué fue? Con menos uno, ¿cuánto? 3. ¿Con 0? 1. Muy bien. Este 1, ¿no es cierto? ¿Con 1 cuánto? ¿Con 1? 2. ¿Con 1, 3? ¿Con 2? 9. Por favor, Keila, siga trabajando. Verán que la función cuadrática, en este caso, la función que... Sería lo mismo al otro lado, ¿no? Sí, eso, muy bien. Es un espejo, ¿no es cierto? Entonces, aquí, como es también un espejo, recuerden ustedes que la gráfica va a salir en este sentido. Entonces, acá abajo también es lo mismo. Recuerden, simplemente estoy poniendo aquí un signo menos. Y si usted hace la tabla de valores, debe darles lo mismo, pero en negativo. ¿Cuánto les da aquí? Adivina, adivinador. Menos 9. ¿No? Menos 7. Menos 7. Muy bien, Martín. Menos 7. Menos 1, Alicia.
Aquí, menos 1. Aquí, menos 1. Aquí, 1. 1. Luego, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Menos 1. Menos 1. 1. Y menos 7. Menos 7. Muy bien. Eso. Ahí sí, chicos. Odalis, mucho ojo aquí. Mucho ojo. Tú te confundiste que vas a copiar lo mismo acá. No. Verás que aquí tienes una función que es negativa. Y al multiplicar por un menos, no es lo mismo que decir menos 2 al cuadrado que menos menos 2 elevado al cuadrado. No es lo mismo. Mucho ojo con eso. Bien. Cuando ya tengo realizado la tabla de valores, ¿qué debemos hacer? Debemos nosotros, en este caso, el gráfico. ¿Para qué nos sirve el gráfico? Para analizar la monotonía. Escucharadme bien. El gráfico nos sirve para analizar la monotonía. Porque ya tengo lo que es el dominio y el recorrido de las dos funciones. Ya vamos a ver la monotonía. Bien, en este caso, primero trazo ¿qué? El plano cartesiano. Usted ya sabe eso, ¿verdad, chicos? Uno, dos, tres. Menos uno, menos dos, menos tres. En menos X. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En menos Y. Y en Y positivo sería 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y positivo. Cuando ya tengo hecho el plano cartesiano, no se olvide que tengo que realizar ¿qué? Ubicar los puntos. Menos 2 con 9. Menos 2 con 9. Listo. ¿No es cierto? El primer punto. El otro. Menos 1 con 3. Menos 1 con 3. El siguiente, 0 con 1. 0 con 1. Siguiente, 1 con 3. 1 con 3. 2 con 9. Listo. ¿Dónde es el error de algunos estudiantes? Escucharme bien, Keila, y quiero que me escuchen todos. Verán, voy a hacer el gráfico. ¿Cómo lo interpretan? Lo interpretan así. Así lo interpretan el gráfico. Y no es así, chicos. No es así. Es una parábola. Verán, esto no. El gráfico deben ubicarle haciéndole una especie de ¿ya estamos de acuerdo? El gráfico, ese es el positivo. El negativo, menos 2, menos 7, menos 2, menos 7, menos 1, menos 1, 0 con 1, 1 con 1 y 2 con 7. De la misma manera, mire, ahí está el gráfico. A ver, chicos, observen cómo están los gráficos. Esta es la función positiva y esta es la función negativa. ¿Ya hicieron el gráfico, chicos? ¿Qué dice? Ya, muy bien. ¿Qué nos falta hacer ahora? Ya hemos analizado el dominio de las dos funciones. Decreciente. ¿Perdón? Creciente y decreciente. Eso.
la monotonía. Pero primero vamos a hacer esto, el análisis. Dominio dice, aquí hemos observado, usted puede dar valores tanto positivos como negativos, porque no existe ninguna restricción. Entonces, el dominio son los reales. Listo. De la función número uno, el recorrido, ¿de dónde empieza? De uno y se va, ¿hacia dónde? Al infinito, ¿no es cierto? Esa es la función número uno. Si estamos de acuerdo, y aquí también observamos. En cambio, la función número dos, que es esta de acá, el recorrido, voy a ponerle acá abajo, recorrido sería igual a ¿qué? ¿Desde dónde empieza? Del uno y se va ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se va? Menos infinito. Ay. Ya, ¿pero qué es? Menos infinito. Menos infinito. Muy bien, pero siempre, cuidado chicos aquí, no me van a poner en esta parte, como siempre les he dicho, ubiquen siempre el menor. ¿Cuál es el menor? Del menos infinito, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta el 1, recuerden. Entonces aquí, el recorrido sería ¿qué? Del menos infinito hasta 1. Ahí llegaría el recorrido de esta función. No le pondrán, por favor, de aquí dice se va de 1 al menos infinito. No, siempre pongan del menor al mayor. Es más fácil que identifique. Siguiente. Vamos a analizar lo que mencionaba Isaac. La monotonía de la función que está de rojo y la monotonía que de la función que está de color negro. ¿Sí estamos? Entonces, en este caso, la monotonía decreciente. Verán, su nombre dice, aquí va, observen, decrece la primera función, decreciente, ¿de dónde a dónde? Del menos infinito, viene así, del menos infinito al 0. ¿No es cierto? Decrece. Luego, crece. ¿De dónde? Del cero, ¿a dónde? Al más infinito. Pero el cero ya no va a ir otra vez cerrado, sino irá abierto. Esa sería la función número uno. Vamos con la función número dos, de la misma manera. La función número dos es la que, tenemos en la parte que va al menos infinito en Y. Entonces, voy a analizar. Aquí, en cambio, crece, ¿de dónde? Del menos infinito, ¿hacia dónde? Hasta el 0. Crece. Del menos infinito al 0. Esa sería la función número 2. Y decrece. ¿De qué? Del cero hacia el infinito. Dicen, pero no topa en el uno. Ah, no, pero X, por favor. ¿Quién me dijo? A ver, ¿quién me preguntó? Ya, tienes razón, porque hay ocasiones que nos equivocamos en esta parte. Escúchame, Isaac. Siempre analizamos en X. Y aquí, el que empieza en 1 es Y, no la X. La X es 0, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo, Isaac? ¿Sí? Cuidado con ese análisis que estamos. Ahí existen muchas veces que nos equivocamos. Dicen, empieza en el 1. No, empieza en 0. ¿Por qué? La monotonía, repito esta parte, por favor, para que tengan en cuenta siempre. La monotonía siempre va a ser en el eje X. Siempre. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguna inquietud, chicos, hasta ahí? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Malena. ¿Estamos de acuerdo, Malena? Sí. Ya, muy bien. Keila, ¿estamos de acuerdo? Sí, Licen, todo bien. La estudiante nueva. Muy bien.
más vieja que... Ya, chicos, muy bien.